¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arki. Estamos de nuevo con el mod After Earth y con el mod Acción Dragon, el mod que incluimos el otro día en nuestra serie de Crystal. La verdad es que nos queda por enseñar el mod After Earth solamente una criatura, que es el camaleón, que lo tenemos aquí. De hecho, tengo uno aquí, que la verdad es que está genial. Fijaos cómo queda, se engancha a nuestro hombro. Está súper chulo. Y también ya han fixeado algunas de las cosas que vimos en el vídeo anterior. Ya dije que en uno o dos días, seguramente cuando ya lo vieseis, ya estaría en proceso de fixearse y de hecho lo han fixeado, que es el Trophius Naxxus, el Pteranodon del mod, ¿vale? Para que nos entendamos. También tenemos aquí, bueno, tenemos el mod Ancient Dragon, que como he dicho, lo incluí el otro día, y la verdad es que los dragones, voy a enseñar hoy los dragones que trae este mod. También trae Wyverns, pero bueno, finalmente me decidí solamente a los dragones, que la verdad es que fijaos la skin que tiene, están increíbles. La verdad es que el mod está súper chulo. De hecho, os gustó mucho, en los comentarios me lo dejaste, que el mod os gustó muchísimo. Vale, primero vamos a enseñar un poco lo que fixearon, ¿vale? El recordar que el otro día tenía un problema de animación y de hecho han cambiado incluso el modelaje. Si os dais cuenta, ahora las alas el otro día eran cuadradas, eran rectas, o sea, totalmente lisas. Y ahora tienen un mapa de degradado. Bueno, han añadido un mapa de opacidad a lo que es la textura del ala, que sinceramente lo que nos da la sensación de que el ala, pues eso, el ala está como más rota, como se ha gastado la piel, ¿no? La verdad es que está increíble. Aquí tenemos dos modelos, he sacado dos, vamos a probar el primero. Bueno, le han añadido montura. Ya no tiene el fallo de la animación que vimos el otro día en el despegue. Sí mantiene lo que para mí es un fallo de animación, que solamente se sigue moviendo la pierna izquierda, no la derecha. La pata derecha no se mueve, pero la izquierda sí. Y la verdad es que fijaos cómo ha cambiado la textura del ala. Ahora la verdad es que se ve súper chulo, ¿no? O sea, ya da la sensación de que la piel realmente, pues eso, ha sufrido su historia y que la verdad es que se ha llevado algunas hostias, ¿no? Pero ya no se ve cuadradota como se veía el otro día, que se veía súper, súper, súper mega cuadrada. Recordad que este animal, la verdad es que es formidable, es súper rápido. Y ya creo que también han fixeado el tema del rescalado. Creo que ya no escalo los animales como el otro día. Vamos a intentar enganchar este paqui, que hay aquí un paqui, creo. Sí, aquí hay un paqui detrás de la piedra esta, que es súper pequeño. A ver. Ahí está. Ya ha rescalado también el tema de que los animales se escalaran. Recordad que se ponían súper pequeñitos, ¿no? Ahí es una cosa muy rara. Pues ya funciona. Fijaos, aquí tenemos este paqui y ya no le ha pasado nada. Lo soltamos y sigue normal. ¿De acuerdo? Ahora sí que sí, ya está fixado el animal y sí que más o menos. Bueno, el tema de la pata es algo muy, en plan, hay que ser muy sibarita, ¿no? Para el tema de quejarse de que esa pata no se anime. Pero la verdad es que, bueno, ahora sí que el animal está increíblemente bien hecho y ya sí que sí. Bueno, este mod la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya lo dije hace tiempo y la verdad es que muchos me dijeron, bueno, es que realmente es un mod muy sencillo. El mod sigue avanzando y cada vez que avanza va mejorando. Si bien añade animales fantasía, bueno, este es un animal real, pero animales que no suelen ser muy conocidos, ojo al tema, la calidad del diseño está claro, ¿eh? O sea, está súper chulo el mod y cada vez mejora más y el desarrollador cada vez mejora más. Tenemos también, bueno, como dije antes, tenemos también el camaleón. El camaleón la verdad es que es un animal súper chulo. Aquí lo podéis ver y que de hecho es una especie, para que nos entendamos, son como Listrosaurus. No sé si os acordáis de los Listrosaurus, pero es más o menos el mismo. De hecho, fijaos, tiene aquí una animación, le damos. Y mira la animación que hace. Se levanta. A ver, vamos a ver. Bueno, el resto que está aquí sin tamear. ¿Qué comerán estos bichos? La verdad es que no lo sé, no me he fijado. No me he dado cuenta. O sea, lo están sin. A ver, este también está tameado. Vamos a ver si lo podemos pillar. Mira, es la misma animación del Listrosaurus. Mantiene la misma animación de que hacen ellos, fijaos qué pequeñitos son, que prácticamente no se pueden encontrar. De hecho, atentos al tema, creo que lo podemos encontrar, si no recuerdo mal, creo que el spawn está en el pantano, creo, no estoy seguro, os estoy diciendo así de memoria porque hace tiempo que lo vi en el mod, pero la verdad es que parece que este animal lo podemos encontrar en el pantano. A nivel de característica creo que no nos da nada, si esto lo soltamos y tal. A nivel de calor creo que no nos aporta nada, ¿no? Vamos a ver si mantenemos los mismos parámetros, pero diría que sí, a nivel de insolación y bueno, hipotermal no da nada, ¿vale? Simplemente es por tenerlo encima y ya está. La liberación que hace, me parto la caja, es brutal. Vale, este animal la verdad es que está muy chulo, es un animal puramente decorativo, no tiene más, es un Listrosaurus, que narices, es que al final en mente viene a ser lo mismo, pero fijaos el diseño, están súper guapos y las combinaciones de colores que tienen, fijaos qué chulo este, ¿eh? Qué guapada ese. Y fijaos aquel allí. Guau, es que hay colores muy chulos. A los que les guste coleccionar animales de colores, la verdad es que este animal en cuestión, el camaleón, la verdad es que puede darle muchísimo juego. Está súper chulo, la verdad. Y por último, nos vamos a centrar un poco en los dragones. Los otros nos repaso un poco allá, enseñar los animales que nos quedaban. Bueno, por cierto, aquí podemos verlo en primer plano, el camaleón, que la verdad es que fijaos la calidad del diseño que tiene. Está súper currado, ¿eh? No sé en qué animal está la basa. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de un fallo. Hay uno de las púas que tiene en la espalda que está flotando. Está un poco separado del modelo cuando se dobla. Pero por lo demás,
Ahí lo veis, el modelo está súper chulo. Oye, me gustó un montón. Queda muy guapo. Vale, y aquí, y lo que iba diciendo. Aquí tenemos los dragones de Ancient Dragon. Este mod lo añadimos el otro día en lo que es la versión de nuestra serie de Pyramids of Sivir, la serie de fantasía que sabéis que tenemos en el mapa Crystal Isles. La verdad es que este mod está increíble, sobre todo por cómo es el dragón en sí. Realmente es el mismo dragón que viene en Ark, pero está adaptado a la textura. Tiene un rework bastante interesante y encima son dragones, pues eso, súper tochos, ¿no? Súper guapos. Y además trae esa armadura. Es una armadura opcional, ¿eh? Simplemente le da más armadura. Se la podemos quitar tranquilamente y el dragón pues se queda así. Pero fijaos, es que el aspecto que le da esta armadura es increíble. Y recordad que también estas armaduras se podían pintar, ¿vale? El otro día, de hecho, las pintamos. La verdad es que está increíble. Vamos a ver este modelo cuál es. Este es el Firewall Dragon, ¿vale? Firewall Dragon. Ya os imagináis lo que va a pasar, ¿no? Con el Firewall Dragon. Cosa importante tener en cuenta de este mod. Lo vimos el otro día. Son Griffins, ¿vale? Tiene la misma mecánica del Griffin. Podemos volar lateralmente y podemos sprintar. Y fijaos, es que es la bomba cómo va. Es brutal. Vale, he visto... Bueno, este es el Firewall Dragon. Seguramente meteremos un flametazo, que lo vamos a probar aquí ahora mismo. Vale, metemos fuego y dejamos incendiando. Sí, se van quemando, fijaos. Le metemos un 2 de fuego bastante interesante. Ahí lo vemos. Le pegamos de 47 con el 2 de fuego, ¿eh? Y pegamos de 200 de base. ¿Cuánto nivel tiene este? Este tiene es un nivel 150, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Pegamos muchísimo para ser un nivel 150. Es brutal. Recordad que este animal... Si alguien ha visto la serie de Crystal Isles o no la sigue, os lo enseño un poquito por encima. Recordad que con la tecla C, este animal farmea piedra, ¿vale? Lo cual es brutal. Aquí el farmeo está en un por uno. Bueno, está creo que en un por dos, creo, puesto en este mapa. Y fijaos cómo farmeamos. Es que es brutal. O sea, es increíble. Es alucinante. Bueno, aquí vemos que se ha pillado un rebote el colega. Ahí vamos, con la tecla C farmeamos piedra y farmeamos metal. También podemos farmear madera, creo, ¿no? A ver. Sí, también farmeamos madera. Es un hacha, básicamente, para que nos entendamos. Funciona exactamente igual que el hacha. Nos da más piedra y nos da algo de metal, ¿vale? No tiene la función de pico. Yo siempre los animales... Hay gente que se ría de eso al principio. Bueno, al principio, cuando jugaba en Ark. Digo, este es un hacha, este es un pico. Pero es que realmente tiene la misma función. O sea, por ejemplo, este es un hacha. Tiene la función del hacha manual. Farmea piedra y farmea algo de flint. Y farmea algo de metal. No farmea específicamente más el metal. Y además tiene otra característica interesante. Es el tema del peso. Estamos hablando que este bicho tiene 900 kilazos de peso. Y no es un nivel top. Lo cual es brutal. No tiene reducción de peso, eso sí. Pesan lo mismo las cosas en su inventario que en el mío. Aquí la vemos 50 kilos, 50 kilos. Y vemos aquí, por ejemplo, pues eso, 50 kilos, 50 kilos, eso no cambia nada. Pero la verdad es que es un animal formidable. Además, fijaos a cómo puede llegar a evolucionar. Si este animal le sigamos a subir daño, solo y puramente daño. Aquí es que estamos en un por uno, ¿vale? Este es el ajuste oficial 100%. Ay, por cierto, y no desmontan el agua, ¿eh? Podemos cruzar el agua, que no la desmonta nunca. A ver si podemos meter fuego ahí. Ahí estamos. Podemos escupir fuego estando andando, lo cual es increíble. Hemos visto que hemos pegado, ¿de cuánto? De 67 con la llamarada, ¿eh? O sea, está súper bien. En el caso del de fuego, claro. Vamos a por aquí. Vamos a salir volando para allá. Y lo bueno, que bueno, vamos a vaciar el inventario porque el pobre está supercargado, ¿no? Y le sobra aquí de todo. Pero podemos volar, como he dicho, es como un griffin. Podemos volar lateralmente, mirad, lateralmente podemos volar igual, izquierda, derecha, hacia atrás. Y si ponemos la cámara hacia arriba, podemos subir hacia arriba, ascendemos para poder sprintar. Igual que un griffin, ¿vale? Hace la misma función que el griffin. De hecho, incluso diría que gira un poquito mejor que el griffin en el aire. Es una sensación mía, pero ahora mismo me acaba de dar esa sensación. La verdad es que tengo la sensación, sí, de hecho, diría que gira mejor que el griffin. Funciona mejor la mecánica que en el griffin. Vale, hemos probado este, hemos probado el de fuego. Vamos a probar ahora este, el Iron Belly. Bueno, el Iron Belly es el mismo que probamos, bueno, que domesticamos el otro día en la serie de Pyra. Este es el de rayos. Hace lo mismo, las funciones de farmear y las funciones de ataque terrestre es lo mismo, ¿vale? Atacamos exactamente igual, lo único que este luego va a escupir es un rayaco en lugar de fuego. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto pegamos? Pegamos 30 con el rayo. Lo que pasa es que es más seguido el ataque, ¿no? Tengo la sensación que con el fuego. Guau, es una metralleta, tío. Es una maldita metralleta. No sé el nivel que tiene esta Carbon Emis, pero vamos. ¡Guau! Es brutal. Vale. Y fijaos que no tiene el daño subido. Le metemos aquí dañito y vamos a ver cuánto pegamos. El único problema que podremos llegar a tener con este es apuntar, ¿no? Porque tenemos que seguir... El fuego le pegas el flametazo y se queda el fuego. Pero en cambio con este, sí que es verdad que tenemos que apuntar al objetivo y mantener el rayo en el objetivo, que si no, no hacemos daño. ¿Veis? Es la dificultad que le veo. Vale, hemos cazado el Parasaurio 110 en un momento, ¿eh?
Es la bomba, oye, pega muchísimo. Esta bestia pega muchísimo, la verdad es que este dragón está increíble. La verdad es que este, por ejemplo, está muy chulo. Este es el que tenemos en la misma serie, y la verdad es que este me gustó muchísimo cómo se maneja. Y lo verdad, me sorprendió un montón que era un Griffin. A ver, eso no me lo esperaba ni de lejos, la verdad. Vale, vamos a probar ahora el... Este no sé lo que hace, ¿vale? Este es el Rigid Back. No sé qué hace este, Rigid Back. Vale, vamos por allá. A ver qué hace. A ver, salimos volando y me funciona, ¿verdad? Oye, tengo la sensación que es más rápido, ¿no? Lateralmente, o diría que incluso vuela más rápido. Además, fijaos, ¿eh? Estamos girando sobre nosotros mismos. Buah, yo diría que tiene mejor manejo con Griffin, ¿eh? Reacciona mucho mejor a las órdenes. Tenemos mucho más daño base en este. Este es un destructor, de hecho voy a subir el daño, quiero ver lo que hace. Y vamos directamente a por este parasaurio, que lo tenemos aquí aparcadito. A ver, le damos al botón derecho, el resto será igual. Vale, este tira agua, ¿no? Es una especie como de agua, ¿no? Dios, cómo pega este, es brutal. Vale, este escupe agua, parece. Escupe, no, parece no, escupe agua, tal cual. Es una especie de chorro de agua impresionante. Vamos a ver por aquí. Le damos, mira. Pegamos de 90, pega de 95 el chorro de agua, cada golpe. Y pensar que se comen muchísimos golpes. O sea, me parece impresionante. Mira. ¡Wow! ¡Qué destructor! Mira, creo que he visto un T-Rex por ahí. Ha llegado el momento de comprobarlo. Fijaos, además, fijaos lo ágil que es, cómo escala todo. Bueno, este T-Rex está en la B, este está peleando con un Tericinosaurus. Pero nosotros vamos a ayudarles a que no sufran mal, ninguno de los dos. ¡Wow! ¿Cómo zumba esto? Es brutal. Mira el salco. Oye, ralentiza. ¡Buah! Es bestial, lo ralentiza. Mira. O sea, todo lo que le peguemos con este chorro lo dejamos súper ralentizados. Mira. Mira el raptor ese. ¡Wow! Ostras, pues esta característica es increíble. O sea, que lo dejamos ralentizados. Quiero comprobar una cosa. No sé si podemos cargar un Baryonyx. ¡Oh, sí podemos cargar el Baryonyx! Le he dado dos veces a la tecla, me he equivocado. Pero podemos cargar el Baryonyx, es brutal, ¿eh? Además tiene una capacidad de carga en las patas que es impresionante. Fijaos, nos llevamos el Baryonyx. Oye, ¿nos podríamos llevar un Paracel? Sería brutal, ¿verdad? Sé que no, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, no. Era mucha tela. Nah, este, por ejemplo, fijaos, ralentiza las presas a los rivales y encima pegamos de 90 por tick. O sea, esto tiene ahora mismo 16 niveles. Vamos a subírselos a tope. Pensad que esto tiene parámetros oficiales 100%. Que no estamos hablando de una bestia súper modificada que tenga los daños aumentados, ¿eh? Bueno, me he quedado sin estamina aquí. Eso sí que es un problemilla. La paramos aquí rápidamente. Y se quedará flotando en el aire. Que va, este se baja hacia abajo. Y además, de hecho, no te deja recuperar la montura hasta que no tiene estamina, ¿eh? Vale, esto ya tiene estamina. Estamos a tope. Ya llega el momento de probar el chorro ahora que le hemos subido el daño. Pegamos de 124 por ti, que es impresionante. Además, los podemos spamear directamente. Fijaos el Paracel, que no puede hacer nada, ¿eh? Mira el Paracel. El Paraceterium. Adiós. Es brutal. O sea, me está gustando un montón. Este está espectacular. Este es súper guapo. La verdad es que este mod está increíble. Luego también añade, aparte de estos dragones, trae también Wyverns, como he comentado antes. Lo que pasa es que eso es la skin y demás, es exactamente igual que los oficiales y por eso no le he echado mucha cuenta. Pero la verdad es que los trae y, oye, puede ser un buen... Pues tengo curiosidad por probarlo, los probaré, a ver qué tal. Ya digo, eso no lo sé, ni siquiera los he mirado, esos los Wyverns aquellos. Vale, el Ranger Pack lo hemos probado y este es el Viper Touch. Vamos a ver. A ver qué es lo que hace el Viper. Funciones son exactamente igual. Izquierda, derecha, igual, hacia atrás. Es lo mismo, ¿vale? A nivel de control hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ver, vamos a pegarle primero a este amigo aquí, Pteranodon. ¿Qué hemos hecho? Vale. Vamos a pararnos un momento. Vamos a concentrarnos a ver qué hace. Vale. Veneno. ¿Y eso mete torpor o cómo va el tema? Porque tengo la sensación así de Strangis que esto mete torpor. Vamos a meterle aquí lo peor del mundo, que sería un Bronto. Porque no pegamos nada. No estamos pegando nada. Y tengo la sensación de que esto mete torpor, ¿eh? Además se puede spamear una velocidad impresionante. Tengo esa sensación. ¿Qué nivel tiene este Bronto? Es un 40. Lo que pasa es que no puedo verlo porque no tengo Super Spice ni nada de eso. Me ha añadido a la prueba esta. Vamos a probar un animal pequeño que pueda tener poco. Mira, por ejemplo, estos de aquí
¿Qué puede tener poco torpor de aquí? Vamos a mirar algo que pueda tener poco torpor. Vamos a verlo. ¿Viene raptor? No, no viene raptor. Vamos a escupirle. Uno. Vale, ok. Vale. De momento, me estoy quedando sin estamina. Vale, al Triceratops le pegamos solamente de uno. Mira, tenemos 18 de daño. Vamos a subir el daño a tope. Para ver lo que podemos llegar a... ¿A dónde podemos llegar? Vale, ¿tenemos ya suficiente narcótico? Sí. Hay narcótico, estamina. Vale, de momento tenemos aquí una nube tóxica que no está haciendo nada sobre el Triceratops, parece. No se duerme. ¿Qué nivel tiene esto? A ver. Es un 40. Esto ya está huyendo el Triceratops. Vale, eso significa que el Triceratops le queda poquísima... Y se ha dormido. Vale, es torpor. Lo que metemos es torpor, pero metemos un poquito torpor. Lo que no sé si esto le había dado tope, puede llegar a ser útil. Un Triceratops 40 nos ha costado bastante. Y alguno me dirá, es que le has pegado en la cabeza, no sé qué. Hombre, le da la sensación de que hacemos una especie de humo, ¿no? Con lo cual, en principio, eso no debería afectar. Mira, una carbonemis, si no es muy grande, esto suele tener también bastante poco torpor. Vamos a ver el nivel que tiene. Esto es una 20, esto tiene poquísimo torpor, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con ella. Esta no tiene reducción de torpor ni nada. Vale, a ver si se sube la estamina. Vale, ya la tenemos a tope. A ver, recupera estamina súper deprisa, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Fijaos ahí, cómo me recupera la estamina en un momento. Mira cómo sube la barra. Vale, ya tenemos suficiente, yo creo. Vamos a darle caña. Un golpe, dos golpes, tres, cuatro golpes. Sigue todavía sin huir, cinco, 6, 7, 8, 9 golpes lleva ya. Nada, mete poquito torpor, ¿eh? No mete muchísimo torpor. Lo único bueno es que lo podemos spamear, pero hemos gastado una barra de estamina y la tortuga está empezando a huir ahora. O sea, realmente sí, metemos torpor. Vale, acaba de dormirse. Vale, esto creo que es un torpor lento, o sea, en el sentido de que en el tiempo mantiene bastante el torpor, ¿eh? Vale, ha actuado un poco como en plan torpor lento. O sea, no es en plan que tenga un gran torpor de impacto, sino que los vamos durmiendo poco a poco. Tiene su gracia, tiene su utilidad. La verdad es que eso está bastante bien. Pues, tíos, yo lo voy dejando aquí. Era simplemente mostraros el final del mod After Earth, que lo tenemos ahí. Quieto ahí, tranquilo, no pasa nada. El final del mod After Earth, que, bueno, que han enseñado esto, han fixado las cosillas, que quería que lo vierais para que no quedéis con la sensación de que estaba estropeado. Y, bueno, el mod Ascend Dragon, que la verdad es que a mí me ha encantado, me gusta un montón el modelo, y la verdad es que supongo que a vosotros, bueno, vosotros vuestros comentarios me habéis comentado que también. La verdad es que quería enseñarlo un poquito más en detalle para que lo conocierais un poco más. En definitiva, lo voy dejando aquí con nuestro pequeño camaleón. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!